¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Para Argentina y toda América, presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera. Choque de estilo, 10 asaltos, boxean en la esquina azul, perteneciente al popular barrio Cricri de la ciudad de Garín, en el partido de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB de 7 peleas ganadas, 3 de ellas antes del límite, con 7 derrotas y 2 empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 60 kilos 600, 6-0 600. Aquí está el séptimo del ranking nacional y ex retador sudamericano Superpluma, el combativo garinense Nicolás Emiliano Paz. Y su oponente en la esquina roja, perteneciente al partido de San Martín en la zona norte del Gran Buenos Aires, acredita un récord FAB de 13 peleas ganadas, 2 de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su haber. Registró en la báscula 62 kilos 300, 6-2 300. Aquí presento al sexto de ranking nacional y ex campeón sudamericano peso pluma, el zurdo del barrio 9 de Julio, Federico Sebastián Pedraza. Primer round. Paz, Pedraza. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres, los golpes bajos y sobre todo los golpes en la nuca. Choque a los rincones. Tedesco de un lado, Rubén Ríos del otro, que se opera en Pilar el lunes, me dijo. Le reprogramaron una operación. Le deseamos lo mejor y gracias a quienes hicieron lo posible para segundos que esto pueda llevarse a cabo. Primer round. Señoras y señores, ligeros a boxear. Zurdo, bueno. Pedraza. Un buen diestro, Paz. Un buen uppercut. Un buen boleado. De estudio el arranque. Bien. Buen combate. Marcando ya Pedraza. Esquivando la primera embestida de Paz. El amago de Paz para meterse el cruzado de mano izquierda de Pedraza. Se dirime en el centro de escena. Muy bueno. Muy bueno. Tomas el tercer hombre en combate. Una multitud tenemos en el Club Unión Carmeña, Ha respondido el pueblo de Carmen. Parejo. Con la transmisión de Teis Sport de boxeo de primera. Parejo. Toca con la derecha arriba a la zona del rostro. Pedraza. Ya vea, lo tiene a distancia. No lo deja achicar. Corta Paz. Cross de izquierda. Cruzado de mano derecha, excelente. Fondo de Paz. Genial. Empezó a animarse el pibe Paz. De anticipo llegó no, bien Pedraza con la izquierda cruzada. Ahora enganchó. A la expectativa Pedraza de alguna réplica, alguna claro. Contra, se va el humo Paz. Muy bien. Está claro el comienzo del combate con Pedraza con el jab de derecha, a distancia, y Paz intentando buscar el momento. Buena la Pedraza. Es un poco más largo Pedraza, está encontrando tiempo y distancia de afuera con la izquierda.
Buena guardia. Por ahora. Se ubica Thomas en el hueco que deja el zurdo con el derecho donde mejor se ve. Buen round. Excelente uppercut. Pero bien Pedraza con la apertura de mano derecha. Gancho de la derecha. Cruza Paz, pero queda lejos por ahora. Primera vuelta, 40 segundos finales. Hagan sus apuestas, mis amigos. Ahí está la tarjeta de la gente. La domina. Para participar con ese código QR. Eso. Hasta ahora Pedraza está viendo un buen combate. Paz no se puede acercar y un buen round. Pedraza lo ha conectado en varias oportunidades. Silencio en Areco. Wow. Están esperando el estallido de alguna mano en el cierre. Lindo el cross de mano izquierda. Después reculó ante el jab de mano derecha de Pedraza. Señoras y señores, pausa. Segundo round. Para cortar la distancia y acercarse. Comenzó. Segundo asalto, Martín Pedraza. A boxear. Empieza la vuelta número 2. Buena pelota. Pantalón blanco para Pedraza, pantalón verde para Paz. Buen boleado. Bien. Buen combate. Se va el humo del pantalón verde agua. Se pone de zurdo. Pedraza cambió de la guardia también Paz. Y ahí, ajá, lo conectó Paz por primera vez. Sí, cambiando la guardia. Lo encontró muy bien. Con un boleado de mano izquierda. Se quedó ahí. Volvió a la diestra. Le apunta el pecho. Está creciendo Paz en la noche de Areco. Ya no está tan fresco para la réplica Pedraza y se nota. Parejo. Otra derecha de anticipo abierta por parte de Paz. Se fue el primer minuto del capítulo 2. Donde Paz está en zona de ataque. Lo da vuelta Pedraza. Cross de derecha. Dejó de ser tan frontal Paz. Buscó un poquito. Excelente. El ángulo para ese golpe boleado. Genial. De derecha que conectó. Bien ahora con el recto Pedraza. Pedraza número 6. Domina el combate. Rankeado en la categoría pluma. Paz número 7 en la super pluma. Claro. Al final dieron ligero. Derecha, fondo de Paz, zurda abierta de Paz. Encerrando a Pedraza contra las sogas. Salió con clase Pedraza y ese jab largo de mano derecha. Cambió Paz, cortó distancias, está en zona de fuego y además le ha cortado el ring en diagonal al menos a Pedraza. Abre el fuego Paz. Responde Pedraza con un muy buen acierto de mano izquierda. Buen round. Apretalo, le dice Ríos a Paz. Excelente, apretalo. Faltan 50 segundos. Linda derecha arriba con acierto y ahora a la izquierda. Atención que vaciló Pedraza contra las sogas. Ahí está el código QR. Romina. Para participar. A ver si acertás o no con el comentarista. Si coincidís o no. Eso. Pasa arriba, camina Pedraza, sale para la izquierda. Se esconde en el hombro. Lo encontró bien. Paz primero abajo, después arriba. Atención. Atención que Paz apareció en combate. Muy bien. Ya la réplica de Pedraza carece de potencia. No está como en la vuelta anterior. Anticipo Paz con la derecha. Se acabó la vuelta número 2. Tercer round. Pero este Pedraza es otro tema. Tercer round. A boxear. Un buen cross. Empieza la vuelta 3. Buena pelota. El del pantalón blanco y negro Pedraza. Pelea pareja. Igualada para el comentarista de boxeo de primera. Ahí está el hashtag para participar, para formar parte de nuestra transmisión. Mañana, noche de reinas. Mica Luján, Irma García, Jennifer Mesa, Roxana Bermúdez. Con la Ragaza, con Chiarito, con González. Bueno.
desde la Pedrera, Villa Mercedes. Muy bueno. Acá la historia abierta. Pero pasa tomado un tono, un combate de protagonista, ¿eh? De mitad de... parejo. Ring para adelante. Llevándolo parejo. A Pedrera a una zona de abrazos, de clinch. Qué buena mano. La clave para Pedraza es mantenerlo a distancia, moverse, entrar y salir con velocidad. Y para Palo, contrario, ¿no? Lo que estamos viendo. Guarda que quema, ¿eh? Guarda que quema Pedraza, se va el humo, pase. Excelente. Encuentra el picho de Pedraza. Zurda ascendente, camina para la izquierda, sale de ahí Pedraza. Anticipo de Paz, claro. Llegó antes al rostro. Muy bien. Y no se queda en el error Paz. Excelente. Vuelve, aunque falle. Y a Pedraza le está costando contragolpear, ¿eh? Se está tratando de defender, de caminar, pero la ofensiva la ha dejado de a ratos. Buena guardia. Ahí probó, pero se va apagando el boxeo de Pedraza. Se va encendiendo el boxeo de Paz. Miren, bueno, observen. Va contra la soga, sale Pedraza para la izquierda. Gancho de izquierda. Otra derecha a fondo de Nico. Gancho de derecha. Nicolás Emiliano Paz. Chino abajo, llega la doble izquierda. Lo domina. Está en combate, está en zona de fuego. Buen trabajo de Paz abajo. Eso. En los últimos momentos. Para restar piernas de Pedraza, ¿no? Está viendo un buen combate. Está bravo, determinante Paz. Un buen round. El gancho fue de Pedraza. Primero de derecha, después de izquierda. Está cansado y le gritan a Paz. Han armado el gancho. Pedraza. Excelente. Derecha de Paz otra vez, acertando arriba. Se acabó la vuelta. Cuarto round. Comenzó. A boxear. Bueno. En las últimas 10. Un buen cross. Paz no pudo en 6 de ellas. Buena pelea. Está buscando una victoria resonante. Puede buen ser goleado. Esta. La pelea recién arranca. Cuarto capítulo. Bien. La tarjeta de la gente. Buen combate. Y la de boxeo de primera. Parejitas. Derecha de Paz, zurda arriba, zurda abajo. Castiga Paz. Quiere meterlo en zona de quiebra el combate. Está más rápido Nico Paz. Muy bueno. Aquella izquierda picante de Pedraza fue perdiendo recorrido. Efectividad. Parpadea Pedraza contra las sogas. Parejo. A fondo la derecha de Paz. Uno, dos golpes. Parejo. Abajo con el gancho, doble gancho. Izquierda cruzada de Pedraza. Qué buena mano. Pedraza cortando la distancia, prendiéndose, ¿eh? Se sí. Acabó el boxeo de moverse y a distancia. Pero hay mucha efectividad de Paz en la corta. Con el ascendente, el upper. Con el gancho, con el cross. Genial. No se deja agarrar. El cross de mano izquierda de Pedraza también llega. Como esa derecha cruzada. Se pelea con los ojos abiertos en el cuerpo a cuerpo. Claro. Mejor parado salió Paz recién. Muy bien. Que prueba el pecho y ciega. Lo va desinflando a Pedraza. Llegó arriba, llegó abajo. Buen andar de combate para Paz. Le empiezan a prender el samba a Pedraza. Ajá. Aparece la música de Paz. Se le mueve el piso a Pedraza, izquierda arriba, limpita de Paz. Y ahora la derecha ascendente. Y la izquierda ahora. Empezó a flaquear Pedraza. Y buen boxeo de Paz, metiéndose por adentro. Sí, sí. Sorprendiendo. Hay clase, catador. Y Pedraza no logra tirar combinaciones efectivas. Algún golpe aislado conecta. Está estático Pedraza. Miren las piernas. Y ya no tiene recorrido. Dio resultado el trabajo de Paz que habíamos marcado. Claro, y tal vez esté cambiando el aire Pedraza, ¿no? Lo ha pinchado el andar de Paz castigando abajo.
27 para el cierre. Está bien, un buen combate. Gran round de Paz. Un buen en el round. Palo a palo, en el palmo a palmo. Qué bien trabajó en la corta Paz en este asalto. El mejor round. Va como piña, Nico. Muy bien. Faltan 10. Cuarta vuelta. Excelente. Otra izquierda de Pedraza. Que trata de agrandar el rincón de Pedraza con algún grito, pero... Quinto round. Es el quinto. Comenzó. Bueno. A boxear. Buen cross. En marcha. La vuelta número 5. En boxeo de primera. Buen boleado. Talón. Verde agua. Para Paz. Productor buen combate. El celeste. Bueno. Yo de acá lo veo de otro color. En la tele se desdibuja. Se lava. El brazo de blanco. ¿Aparecerá Pedraza? Muy bueno. ¿Volverá a hacer lo que fue en la primera vuelta? Muy lejos bueno. Está, buen gancho zurdo y muy buen trabajo de Paz, ¿eh? Va Paz que tiene un andar voraz, ¿eh? Tiene un andar acalambrante Paz, conectando bien arriba el 1-2. Y lo obliga a la pelea Pedraza, ¿eh? Sí, sí, lo empuja parejo. A conectarse o se va antes, ¿eh? Si no entra en el qué ritmo mano. De Paz se va antes Pedraza. Es que eso no le sirve ir para atrás y tirar un tenue mano para intentar excelente. Sin resultado tener a Paz a distancia. Genial. Trabaja Paz. Domina el combate. El pecho a la derecha. Arriba a la izquierda. En la noche donde Cóceres le ganó a Maciel. Claro. Técnico 4. Muy bien. 1, 2, 3 golpes de Paz. Se está frenando excelente. El andar de Pedraza. Es voraz el andar de Paz. Boxeo de primera, nuestra etiqueta, nuestro ajá. Hashtag. Nuestro distintivo desde hace 30 años. Buena casi. Guardia. En los rings de la Argentina. Pato no para de dar buen indicaciones. Round. Pasea con una derecha divina. Excelente ato. Lo dejó Niato. A Pedraza. Gancho sí, izquierda. No te llega, quedó lejos, ¿eh? 3, 4, 5, 6 golpes de gancho Paz. De derecha. Todos conectados ante un Pedraza que está estático. Que está frenado y rengo contra el rincón. Lo domina. Pedraza trata de hablarle. Eso. Debes dibujarlo a Paz. Que está en combate. Con lo que habla el rincón de Pedraza, si Pedraza también habla, Pedraza. Todo a pedir de Paz, ¿eh? 24 para el cierre. Menea la zurda, Pedraza no llega. Se cierra Paz. Ahora con paso atrás. El zurdo no aparece. Sexto round. Me quedo con el es hoy para Paz. ¿Sale? Se dan cuenta, Perazo, que viene el sexto y que la ventaja es de Paz. Bueno. A boxear, vuelta 6, segunda mitad de combate. Buena apertura. Ya hay marcas en el rostro de Pedraza. Buen boleado. Y negro, buen valentón al rincón. Bien. Trabajás sentado, buen combate. Los gritos. Ya Tomás le dijo varias veces a Pato que se siente. Derecha a fondo de Paz. Buen andar de Paz. Está clavado Pedraza contra las sombras. Atención, ¿eh? Puede venir la bomba de KO. Sale Pedraza. Muy bueno. Se va a prender en el toma y dame. Castiga abajo, doble izquierda. Muy otra bueno. Izquierda, la izquierda arriba. Llega en buen momento Pedraza. Se cierra Paz. Que me niega la cabeza. Buena zurda arriba de paso. Otra izquierda arriba, calcada. Parejo. Buen andar de combate. Es un round furioso. Parejo. Un primer minuto frenético. Qué buena mano. Llegaron los dos, ¿eh? Sí, hacía rato que no veíamos esto, ¿eh? Se despertó Pedraza. Y llegó y bien. Cross en este primer minuto. Pero lo sigue persiguiendo Paz. Excelente.
Derecha de Nico lo hizo retroceder. A un boxeador de brazos largos. Y de puños que todavía no están a punto. Ahí lo de Pedraza. Tuvo que trabar, ¿eh? Excelente. Se viene Nico. Lo empuja Pedraza. El pómulo derecho de Paz también está marcado. Doble derecha de Paz. Buena guardia. Zurda fondo de Nico Paz. Están cabeza con cabeza. Es una linda pelea. Buen vuelta round. Número 6. Excelente. Se cierra por los ganchos. Abajo Pedraza. Castilla busca la misma zona. Gancho de izquierda. Derecha volcada de Paz. Otra derecha volcada de Paz. De derecha. El zurdo estático ahora. 40 segundos para el cierre. Preparen los celulares. Lo domina. La pelea empieza a entender. Que se acelera Paz y la lleva. Pero que si crece Pedraza también tiene chance. Ya ha mejorado Pedraza en el asalto. Pero a ver quién cierra. Bien al pecho metió Paz. Otra derecha a fondo de Paz. Pasó atrás para Pedraza. Que lo evita, que vistea, que sale para la izquierda. Dibujó el regate para salir. Buscó el 1-2. Derecha de Paz a fondo. Zurda de Pedraza. Otra derecha de Paz. Le ponen la cara a la pelea. Pedraza y Paz en un gran round. Séptimo round. Señoras y señores. A boxear. Empieza la vuelta número 7. Buena pelea. Nico Paz. Estuvo haciendo sparring con Romero. Ante Pedraza. Bien. A Romero lo vamos a tener el próximo buen fin combate de semana. Desde Panamá. Peleando con Jorge Sánchez, el panameño de 19-5-0. También van a pelear Pablo Vicente con Miguel Mejía en esa noche de Panamá. Dentro de 7 días. Ascendente de Pedraza. Se va el humo Paz. Vuelta número 7. Somos boxeo de primera. Qué linda zurda arriba, volcada. Metió Paz otra vez, la asestó arriba. Tiempo y distancia con la izquierda para dibujar la cara de Pedraza. Encontró Paz. Perfecta, 3 zurdas de Paz seguidas. Alejo. Como un puñal se clavaron arriba. Qué buena mano. Todo mientras con la izquierda, todo arriba, llega Paz. Cuando Pedraza intentaba hacer su juego, ¿no? A distancia, con el jab. Dibujó la izquierda, abajo y arriba, y ahora la derecha. Me apoyo en las manos de Paz, que está rápido, que está furioso. Genial. Que está más voraz. Que está más determinante. Domina el combate. Habrá sentido que perdió el anterior y salió con todo, ¿eh? Buen gancho ahí. Claro. Linda mano de Pedraza, ¿eh? Que tiene clase también como para cruzar la izquierda. El rincón lo dice, lo manda, lo empuja a Paz. Ajá. Hablo de Ríos. Último minuto de buena la vuelta guardia. 7. ¿Habrá muñeco a la lona? ¿Tendremos definición contundente? ¿Escucharemos las tarjetas? Una multitud en el club. Va Paz. Metió a la izquierda, metió a la derecha cruzada. Gancho de izquierda. Le cuesta a Pedraza gancho ya. De derecha. Aletargado en los movimientos. A Pedraza le piden urgente distancia cuando llega Paz. Lo domina. Ahora. La domina. Parece tener más aire, más combustible. Está bien, Nico Paz. Un buen round. En la fresca noche de Carmen, en la provincia de Buenos Aires. Lindo dibujo de cross diestro por parte de Pedraza, que se cambió la derecha cruzada ahora. Boxeo de primera. Últimos 10, vuelta 7. Se para la gente, se saca el frío. Grita en la noche, izquierda de palo. Asestó y ahora con otra zurda y se acabó la vuelta. Octavo round.
principalmente, claro, porque venía bien. Bueno, octavo. Habrá un pleno como en el Casino Buenos Aires el 3 de septiembre. Se mudó la fecha, ¿eh? No será el próximo viernes, sino el 3. Atención, perdón, Martín. ¿Sí? Que otra vez le dijo última vez al rincón de Pedraza, ¿eh? Sí, desde que arrancó la pelea le dice última vez. ¡A boxear! El que ataca es Paz. El del pantalón blanco y negro es Pedraza. Ajá. Insisto en el físico de Paz. En el fondo de Paz. Está más rápido, no ha bajado el ritmo. Parece más entero. A Pedraza se lo nota trasladarse con cierta dificultad, más lento. Hay un buen trabajo a la zona baja de Paz, ¿eh? A lo largo del combate, desde el tercero hasta ahora. Derecha a fondo de Paz, arriesgando al gancho de Pedraza. Qué buena doble mano. Zona de Pedraza. Lindo movimiento del boxeador de Tedesco. 1.48, boxeo de cross primera, izquierda. Alternativa cambiante todavía, final abierto. Excelente. Genial. La cabeza, ¿no? Juega la cabeza, ¿eh? Juega porque la cabeza. Cuando carga, domina el combate. Potencia Pedraza, tiene precisión. Sí, boxea bien a distancia, claro. El tema es que muy bien. Se va de la línea de fuego de Paz. Excelente. Y muchas veces no trabaja, entonces ahí lo aprovecha su rival. Y no da tregua a Paz, ¿eh? Claro. Ha dado un resquicio. Mirá siempre bien. Está ajá. Con el ojo de tigre. Y le entró con dos derechas recién igualitas. Guarda, guarda, toma, guarda, guarda. Que se le va el humo. Va Paz, va Paz. Bueno. No tiene Paz, ¿eh? Excelente, gracias. Pedraza, ¿no? Por más que en su rincón le dice muy bien, boxealo. Gancho eso izquierda. No es boxearlo, eso es escapar del castigo de Paz, ¿no? Por momentos. Gancho de derecha. Se escapa con riesgo para la réplica, pero se escapa. Otra vez, toma. Domina. La domina. Y vuelve la mula al trigo otra vez. Eso. Linda zurda de Pedraza. Se está viendo un buen combate. Zurda de Paz. Un buen round. Hay una encerrona de Paz contra Pedraza. Le cuesta el retroceso. Al pecho apunta, al pecho tira. Wow. Últimos 10. Quedarán 6 minutos de combate. Abierta a la izquierda de Pedraza. Se comió la derecha cruzada de Paz. La última llegó pleno, ¿eh? Noveno round. Comenzó. A boxear. Qué recibimiento le dio Paz, ¿eh? Desde el vamos nomás. Buena pesca. Con esa derecha arriba. Que buen boleado. El pómulo inflamado de Pedraza. Se empieza a cerrar el ojo de Pedraza. Está mejor Paz. Buen combate. Doble izquierda arriba, derecha zurda. Abrazo para Germán Lambarri. Ajá. Compañero de tarea cumpliendo años también. Derecha bueno. De Paz, zurda de Paz, otra derecha de Paz y una izquierda muy abajo. Bueno. Tremendo minuto de Paz, sí. ¿Eh? Le están prendiendo el samba a Pedraza, ¿eh? Y se le está moviendo cansado. El piso. Parejo. Preparen la lona de Areco. Parejo. Paz está trabajando, llevándolo a punto caramelo a Pedraza. Qué buena mano. Derecha de Paz una vez más. Lo que tira cierta, ¿eh? Sí, en este cross asalto lo ha doblegado tanto arriba como abajo. Excelente. En casi medio round. Lo que tira cierta el hombre de la lengüeta afuera, en las zapatillas. Domina el combate. Ya había hecho una buena pelea con Matías Romero en la última, aunque se la dieron perdida. Y hoy lo está ratificando. Claro. Derecha, derecha, ya, ya, ya. Muy bien. Zurda cruzado de Pedraza. Excelente. Vuelve a acertar Paz. No vuelve a mover. Ajá.
Ajá. Un, dos, tres golpes de Pedraza. Sin potencia ya. Exactamente, la diferencia de potencia es abismal, ¿no? Y la diferencia en calidad de combinación también, ¿eh? Toma, no sabe qué hacer, pero sí, sí, ¿eh? Y no con los boxeadores. Está pidiendo un bozal para Pato. Gancho izquierda. Se va Pedraza, se va, se escapa, pero le llega. Agarró la moto y se fue. Derecha de Paz, que está concentradísimo. No ha perdido un segundo de concentración en la noche, Paz. Eso. No ha tenido lagunas. Se está viendo un buen combate. No, porque cuando Pedraza ha resurgido, lo ha hecho con su boxeo a distancia, que sabe hacerlo bien, ¿no? Pero Paz enseguida en pareja, mira. Sí, sí. Basta un golpe al pecho fuerte. Muy bien. Wow. Excelente. Derecha y zurda arriba de Paz. Otra derecha de Paz. Señoras y señores. Último descanso. Décimo round. Hace valer todo lo que hizo en pelea. Señoras y señores. A boxear. Entretenida pelea nos han entregado. Nico Paz. Un buen volea, ¿eh? Qué mal ataque. Y Pedraza. Bien. De negro y blanco. Buen combate. A Thomas le ha costado más contener al rincón de Pedraza que a Pedraza. Y que es muy difícil, ¿no? Porque cada vez hay más gente encima. O sea. Ajá. Uno, dos. De Pedraza. Muy bueno. Muy bueno. Gorásnico, Gorásnico, Gorásnico. Se va el humo. Toca Pedraza para tenerlo a distancia. Parejo. Seguida corta. Recorrido Paz. Parejo. Qué buena mano. Lo tiene a raya por ahora Pedraza. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Hasta ahora bien Pedraza, ¿eh? Boxeando afuera, evitando que pase a cerca con el peligro que demostró en la mayoría de los rounds. Pasó lo anasta, le gritaron a Pedraza, ¿cómo? Ahora. Sí, porque claro, necesita desbordarlo a Paz en algún momento, ¿no? Muy bien. Excelente. Zurda arriba de Pedraza, de buen andar. Derecha ascendente. Buena guardia. Bien ahí Pedraza otra vez anticipando. Sí, sí. Parece el del primer round, Pedrazo. Sí. Y en el alguno más también, ¿no? Para no ser injusto. Bueno, pero puede haber abierto y cerrado bien la noche. El excelente, tema es el medio. Que fue largo de 8, ¿no? Si tomamos el 1 y el 10. Gancho izquierda. Alguno más por el centro tuvo, pero. Gancho derecha. Esto se va. Derecha de Paz. Zurda cruzada abajo. Ha tirado poco Paz, pero ha acertado casi todo lo que tiró en la vuelta. Como esa derecha cruzada, como otra derecha cruzada, como una izquierda abierta. Está bien, buen combate. Pedraza se planta en el toma y dama. Un buen round. Y a Mago irlo a buscar, Pedraza. Sí, sí, sí. Pedraza que viene de perder por nocaut ante Tadela. Y no es poco haber aguantado todos los rounds. Últimos 10, zurdo, zurdo, la gritan. Se siente ganador. Pedraza se siente ganador también. Nico Paz termina amagando sin pegarse, señoras y señores. Final del boxeo. Linda pelea, entretenida. Entregaron Pedraza y Paz cerrando la noche de Areco. Hay expectativa por el fallo. Fíjense la cantidad, la combinación, arriba, abajo, la variedad de golpes y cómo va retrocediendo Pedraza en general en la pelea. No en el primero, no en el último, pero en la mayoría de los asaltos sí. Se peleó en el terreno que Paz quiso, que no era boxeando y a distancia.
sino de esta manera, con un Pedraza invitando a pelear, casi en las sogas, y un pasatiro para meter esas dos derechas impecables y seguir con las combinaciones. Fíjense el trabajo que hace abajo, arriba, el gancho zurdo muy presente a la zona blanda. Y en algunos momentos Pedraza resurgió, ¿no? Como vemos, con su boxeo, imprimiendo potencia y demás. Y es cierto que cerró de esa manera el combate, pero insisto, en el balance general, round por round en la tarjeta, Paz demostró la solidez por las cualidades que hoy tuvo arriba del cuadrilátero. Bien, amigos de Boxeo de Primera, nos acompaña en este cuadrilátero el intendente del municipio de Carmen de Areco, Iván Villagrán, quien proclamará al vencedor de esta pelea. Tras 10 vueltas de combate, los jueces calificaron de la siguiente manera. El profesor Carlos Villegas, 96-94. Edgardo Coduti, 97-93. Y el doctor Ángel Gorreri, 98-92. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime, de Garín, en el partido de Belén de Escobar en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Emiliano Paz. Ganó Paz, ganó el que fue mejor en la noche. Ganó el pibe que hoy encontró una gran performance ante Pedraza, llevándose una pelea muy interesante para el futuro. Victoria de Paz, que no le dio paz al pobre Pedraza, y lo celebra ante su gente con una gran convocatoria que tuvimos en Carmen de Areco.